Hoy visitamos el Chollo en San Pedro Alcántara porque no hay que dejar de cumplir nuestros sueños, hay que crear cada día como ellos han hecho este año, que ya antes de finalizar el año han creado su propio canal. Y ahí vamos a ver qué nos puede mostrar del canal que acaban de empezar y yo quiero saber en qué va a consistir, cuál es el objetivo. Bueno, saludaros primero, Andrea, Franci, sí. Bueno, que finalizamos el año con novedades, sí. Y siempre nos encanta lo creativo que soy. Cuéntame de este canal del A ver, al fin y al cabo es un canal dedicado a, sobre todo a resolver dudas, ¿no? También tenemos muchas novedades, muchas marcas nos están apoyando también para poder enseñaros productos súper novedosos de caras al 2023, cosas que aún no han salido al mercado, las pondremos allí. Y bueno, en este caso en el canal salimos tres personas, salgo yo, que soy Fran, sale mi hermana Andrea y sale mi compañero Esteban, que es el que se dedica sobre todo a informática y a editar vídeos y demás, en el cual yo, por ejemplo, me voy a dedicar 100% al tema de consultas, dudas y sugerencias en el tema del electrodoméstico y muchas cositas que a lo mejor no tenéis idea. Y digo, bueno, pues lo que la gente normal, que de a pie, de la calle, no sepa, pues bueno, lo vamos a transmitir ahí para que se pueda enterar mucha gente y pueda tener más idea del producto. Mi hermana, por ejemplo, que te cuente ella lo que hace. Claro, que me cuente, yo tengo mucha curiosidad. Sí, bueno, yo también voy a hablar un poco sobre el tema de descanso, de sofá, de colchonería, un poco de decoración. Porque es verdad que el día a día llega el cliente y dice, bueno, pero ¿qué tipo de colchón quiero? Porque es que no sé dónde puedo descansar mejor. O quiero un sofá de estas medidas, de lo más confortable posible, de tres plazas, chenlón, sin chenlón. Entonces son preguntas que siempre el cliente tiene día a día. Entonces, en estos vídeos de YouTube, pues se quiere un poco informar de esas dudas diarias que podemos tener a la hora de ir a comprar X producto, como es un colchón, por ejemplo, que es algo muy personalizado, o un sofá, que es algo que tenemos en casa pues a largo plazo. Entonces, claro, informar un poco de eso, de las dudas del día a día que podamos tener en casa y poder solucionarlas. Claro, por ejemplo, ahora está mucho el ahorro energético. Podemos, por ejemplo, preguntar qué electrodoméstico puedo o consume menos agua, o vamos a ahorrar un poquito de luz, por ejemplo, eso lo vamos a encontrar también en el canal. Sí, es más, continuamente hoy terminamos de grabar esa parte y en unos días estará disponible en el canal para que podáis verlo y podáis resolver esas dudas que la gente tiene a día de hoy. Y ya te digo, hemos grabado una parte, nos falta grabar la otra, que terminaríamos esta hoy al mediodía, terminamos de grabarlo y nada, en unos días estará subido, montado y editado para que podáis verlo y podáis despejar esas dudas que la gente tiene a día de hoy, la verdad. Claro que sí, esa sugerencia va a venir muy bien. Además que somos mucho también de bichear por ahí las redes, que para eso están también, de que, a ver, esa persona ha comprado, yo me quiero comprar este electrodoméstico, voy a ver a otra persona que si se ha comprado el mismo, ¿qué resultado le ha dado? ¿No? Eso me parece que os pasará mucho, ¿no? Sí, hay mucha gente que compró un producto hace 3 años, 4 años, que tiene un consumo X, y ahora con el tema de la etiqueta nueva ha cambiado ese consumo. Entonces, no es que haya cambiado el consumo sigue siendo el mismo, pero los valores que se han utilizado para medir ese consumo han cambiado. Entonces ya la gente pues tiende ahí un poco a lo que viene siendo decir, no, es que este producto no es el mismo que este. Sí, es el mismo, lo que ha cambiado la etiqueta. Entonces nuestro deber es informar a la gente de que eso ha cambiado. Hay gente que nos cree, otros muchos que no nos creen, pero bueno, para eso está el canal y para eso está la información, para plasmarla, decirla y exponerla para que veáis que es verídico, ¿sabes? Uy, qué maravilla, ¿no? Y eso va a estar muy interesante. Y la parte de la decoración de Andrea, bueno, ya voy a estar todos los días metido en el canal a ver qué se pone y a ver qué comentarios hay. Vamos a recordar dónde nos podemos suscribir al canal. Sí, bueno, es en YouTube. Si ponemos el nombre Electrochollo, podrás encontrar nuestro canal y sobre todo pues suscribirse, darle a like para poder seguir viendo nuestros vídeos e informarse de todas las dudas que os podemos resolver segurísimo. Bueno, ¿qué le pedís al 2023, Franci? ¿Cuál es tu deseo para el 2023? Nada, deseamos que todo el mundo esté bien, que todo el mundo disfrute con sus amistades y con su gente y que por lo menos sea mínimo, 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 igual de bueno que el 2022. De ahí para arriba. ¿Qué le pides al 2023? Yo, pues prácticamente igual. Sobre todo felicidad y salud, que es lo que más se desea. Y bueno, poder estar el día a día juntos y poder seguir, como ha dicho mi hermano, como 2022, que no ha sido malo, ha sido bueno. Muchas gracias por atendernos, enhorabuena por vuestro trabajo y felices fiestas. Muy bien, gracias. Muchas gracias.